Bien. Entonces, obviamente, autor y vuelta. Bueno, desde ya, obviamente, nosotros vimos que se puede llamar desde cualquier forma. Yo lo voy a llamar Kant desde ahora, ¿ya? Ni mojón ni nada por el estilo. ¿Cómo lo llamamos en el ejercicio 4? Entonces, la definición del ejercicio que quiero hacer es la siguiente. Va a ser similar al ejercicio 4 donde yo pedía las edades, pero va a ser con una cosita extra. Con dos cositas extra, de hecho. Es como pedir n edades y mostrar la suma de ellas. Mira, ya empezamos a complejizar un poquito. Entonces, recordar desde ya que cuando yo pongo pedir n edades o muchas edades, ese límite de edades lo establece el usuario. O sea, hay que hacer alguna pregunta así como, ¿cuántas edades quiere ingresar? Y el usuario va a ver, ah, voy a ingresar una, dos, cero edades, no sé. Entonces, el límite que yo establecía antes era, por ejemplo, 10, 20, 22, 230. Ahora lo establece el usuario. O sea, va a ser int, input, ¿cuántas edades? Como una pregunta así. ¿Cuántas edades quiere ingresar? ¿Cuántas notas quiere ingresar? ¿Cuántos sueldos quiere ingresar? Dependiendo del ejercicio. ¿Qué viene ahora, chiquillos? El contador. Cont igual a 0. O igual a 1 en su defecto. Es más, vamos a poner igual a 1 para que lo creas. Si era igual a 1, era menor o igual. O sea, mientras contador menor o igual al límite. Recordando que cuando comienza de 1 es menor o igual. Cuando comienza de 0 es solamente menor. ¿Ya? ¿Y falta algo ahí, chiquillo, antes de empezar? Marcelo. Profesor, ¿por qué es una línea en blanco? Entre el while y el contador. Por No, no, no. aquí. Ahí. Ah, porque ahora viene el contador igual a contador más 1. ¿Y no lo podría poner ahí al tiro? En la de arriba, tú dices. Sí, se puede colocar. Se puede colocar primero el tema del contador y después empezar a pedir datos. Yo lo hago siempre así, lo hago que pido los datos y después aumento ese contador. Van a ver algunos ejercicios que va a ser necesario aumentar antes, ¿ya? Pero por ahora yo lo hago por un orden que hago todo lo que tenga que hacer ese while y después coloco abajo ese contador. Ahora, desde ya, muchachos, siempre va a ser igual, o sea, siempre va a tener que establecer el límite. El contador igual a 1 o a 0 en su defecto, la condición y el aumento del contador. Eso como base, ya como base desde ya. También hacer mención que esa línea que está ahí, la línea 13, es igual que decir contador más igual 1. Es lo mismo, ¿ya? Cualquiera de las dos formas que usted lo vea va a dar lo mismo. Hay algunos libros que los muestra así y hay otros que los muestra así, ¿ya? Hay algunas páginas incluso que lo muestran de la otra forma. Ahora, no olvidar que es más igual 1 y no igual a más 1, que ahí sería otro tema, ¿ya? Más igual 1. Listo, pido las edades y dice, mira, pedir n edades y mostrar la suma de ellas. Ya, entonces edad va a ser igual a int input edad. Ah, pero recuerden que si yo quiero mostrar, si yo quiero mostrar ahí, chiquillos, cómo era necesario establecer cuál es el mensaje de ese print, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, edad y concateno con string, edad contador, más ahí. O sea, iba a decir edad 1, edad 2, edad 3, o sea, sirve solamente para eso. Y después input mensaje. Recuerden que ya hicimos algunos ejercicios que era necesario hacer eso para que no se vea hacia abajo ni para que en la función input no hay opción de que yo pueda entregarle con una coma. Y por esa razón que desde ahora lo hacemos de esa forma. El más se usa para concatenar, al igual que la coma, pero si utilizo el más, si utilizo el más, es necesario transformar de número a string. Por esa razón ahí. Si yo llego, esto no lo haga. Si llego y pongo así,
Cuando ejecute me va a decir, no puedes unir un INT con un string. Ya por esa razón yo tengo que transformarlo. Es decir, sabéis que quiero transformar esta cuestión. Rayos. Ahí. Ahora, esas dos líneas es para que se vea. Edad 1, edad 2, edad 3. O sea, para eso nomás, ¿ya? Leo la edad y tengo que sumarla. A ver, vamos a ver si realmente pide esa edad. Entonces, run ciclo 5. Voy a dejar el código ahí. ¿Cuántas edades? Y ahora yo defino como usuario la cantidad de vueltas. Lo ven, ¿no? Ahora, el usuario define la cantidad de vueltas. Por ejemplo, 3. Edad 1, 1. Edad 2, 20. Edad 3, 28. El usuario definió la cantidad de vueltas. Si el usuario te dice, ¿sabes qué? Edad 0. ¿Qué ocurre si pongo edad 0, chiquillo? O sea, ¿cuántas edades? 0 edades. ¿Qué es lo que ocurre? No entra. ¿Y por qué no entra, chiquillos? Por la razón que dice 1, eso vale contado. 1 es menor o igual a 0. No. Y se salió al tiro, no pidió nada. Por esa razón yo pongo 0 o algún número menor a 0 y no va a entrar al ciclo, ¿ya? No así con 1, por ejemplo. Una edad, perfecto, 20 y listo, ¿ya? O sea, efectivamente logramos comprobar que está pidiendo la edad que yo dije, 20, mira. Edad 19, 20. 18, 19, 20. Pidió o dio la cantidad de iteraciones que el usuario mencionó. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? A ver, falta solamente el tema de la suma. Muy importante aquí hacer mención, chiquillos, que la variable edad se va a sobreescribir cada vez que pase por la línea 12, en mi caso. O sea, no hay opción de que yo, por ejemplo, después de ese ciclo, muestre, por ejemplo, listado de edades, supongamos, que muestre todas las edades que he ingresado. Hasta ahora no hay opción de eso. Si hay opción de sumarlas, por ejemplo, que se sumen todas las edades y que las muestre. ¿Cómo así? Para ello, mucha atención, vamos a definir antes de ese ciclo una variable, por ejemplo, llamada suma igual 0, ¿ya? Y esa variable recibe un nombre especial, ¿ya? Recibe el nombre de acumulador. Ahora, fíjate que hemos visto los contadores y los acumuladores hasta ahora. Una variable acumuladora es la que permite ir sumando nomás, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahora yo quiero sumar las edades, utilizo un acumulador. Quiero sumar los sueldos, utilizo un acumulador, ¿ya? Ahora, esa variable por lo general recibe el nombre de suma, acu, o suma y un bajo x, donde x es lo que tú quieres sumar. Por ejemplo, acá podría ser suma y un bajo edades, ¿no? O definitivamente a o acu, edad, no sé, ¿ya? Recibe todos esos nombres. Siempre debe inicializarse en 0, siempre. ¿Profe, se puede inicializar en 1? No. Si lo inicializas en 1 o en otro número, se va a ir sumando con ese 1. O sea, si yo sumo 10 edades que sean 10, debe dar 100, por ejemplo. Y si yo lo inicializo en 1, va a dar 101. Entonces, no tiene sentido. Siempre debe comenzar en 0, ¿ya? Ahora, ¿cómo sumo? Tengo que ir inmediatamente después de que yo leí esa edad, que en mi caso es la línea 15. Y debo decir, mucha atención, chiquillos, suma es igual a suma más lo que yo quiero sumar. ¿Qué es lo que quiero sumar, chiquillos? Edad. En la edad. Quiero sumar. Entonces digo, suma igual a suma más edad. Y con esa estructura que está ahí, yo voy o logro ir sumando las edades. Y ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usan los acumuladores? Suma igual suma más lo que tú quieres sumar. Lo que quieres sumar. Si fuesen sueldos, suma igual suma más sueldo. Si fuesen, no sé, cualquier cosa, suma igual a suma más cualquier cosa. Y no hay más, chiquillos. Yo voy sumando de esa forma. Y por ejemplo, fuera de ese ciclo, yo puedo indicar la suma de edades es. Y puedo concatenar con la coma. O con el más, para que lo empecemos a usar. Suma, ¿no? Puede ser con una coma, chiquillos. Escriben y lo ejecutamos. Bien, ejecutamos.
Mentira, ese no. El o ese sí. Ah, sí, creo que sí. Sí. Ya, por ejemplo, voy a ejecutar. Voy a ingresar tres edades. 4, 10 y 12. ¿Cuánto da esa suma, chiquillos? 26. Ahí está. La suma es 26. Magia negra. Algo ocurrió en el código que dio. Un segundo ejemplo. 5 edades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto debiese dar la suma, chiquillos? 15, dicen por ahí. 15. 15. ¿Ya? O sea, efectivamente dio. Vamos a ver por qué razón. ¿Ya? Y esto no va a estar en el video. Lamentablemente todos los chiquillos del video. Bien, explicado ya esto. Que para las personas que están viendo este video no está todo el tema listo. Eso lo hicimos acá con una pizarra. Vamos a ver algunos casos que ocurre cuando el contador no aumenta de uno en uno, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ya a ver, el límite yo lo establezco 200 vueltas. El contador igual a 0 o igual a 1 incluso. Ah, igual a 0 de hecho. Mientras contador menor al límite. Y el contador era igual a 1, pero yo digo contador igual a más 100. Oli. Ya. Sin ejecutar, chiquillos. ¿Cuántas vueltas da ese ciclo? Dos. ¿Hay alguien que piensa otra cosa, no? Dos. Maravilloso. ¿Hay alguien que piense otra cosa que no sea dos? Una, dice ahí. ¿Hay alguien que piense que da 200 vueltas, chiquillos? Porque yo dije límite 200 vueltas. Alguien puede decir, ah, profesor, incluso si yo pongo vueltas, incluso. Mira. Alguien puede decir, ah, vueltas 200. Sí, porque usted dijo, profesor, que cuando ponía vueltas 100, daba 100 y todo. ¿Alguien que piense que da 200 vueltas? No. ¿Seguro? ¿Nadie? Ya, a ver, ¿por qué razón da 2 o 1? Vamos a ver. Mira, va a llegar aquí, contador igual a 0. 0 menor a 200, sí, entró. Pum, Oli, mostró 1. Contador igual a contador más 100. O sea, 0 más 100, ¿cuánto es, chiquillos? 100. Ah, va a ir arriba. 100 menor a 200, sí. Oli de nuevo. Van 2 olis. 2 olis. El contador vale 200. 100, de hecho actualmente vale 100, más 100, 200. Va hacia arriba. 200 menor a 200, no, y se sale. O sea, 2 olis. Y yo puse contado vueltas 200. Y a ver, ¿cómo así, profesor? De nuevo ejecutamos. Run. Run. Y claro, si el count es más 1, ahí serían 200, ¿no es cierto? Porque básicamente es count. El que está dentro del while. Dos olis, ¿eh? El número ese dividido la cantidad de vueltas. Claro, es que eso. Este. Ya ver, por ejemplo, si yo pongo cont igual a 1000, cont igual a cont más 1000. Uno. ¿Seguro? No. Sí, porque 0 menor a 200. Sergio, muy bien. Claro, porque dice 0 menor a 200, sí, un oli. 0 más 1000, 1000. Para ir hacia arriba. 1000 menor a 200, no. Un oli. Oli. Maravilloso. Y a ver aquí. He empezado a ver aquí. Si es que van. Obviamente cachando. ¿Cuántas vueltas da, chiquillos? 0. 0. Una dijo. ¿Quién dijo una? ¿Quién dijo una? ¿Rivas? No. No se asuste, Rivas. Da 0 vueltas, chiquillos, porque dice. Contador 2000. Dice, ¿2000 es menor a 200? No, bo, no es menor. Ninguna. False. Ninguna vuelta. Maravilloso. Vamos a ver el caso. Ya, sigamos como estábamos antes. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo digo esto? Contador mayor a vueltas. Por ejemplo. ¿Cuántas vueltas da? Cero, dice Sergio. ¿Hay alguien que piense otra cosa? Infinitas vueltas, dicen por ahí. ¿Quién dijo infinitas vueltas? Levante la mano. Juan, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que da infinitas? ¿O por qué tú dices? Te permite
dejar de pasar el sitio a seguir sumando. Ya, a ver, veamos, mira. Poner atención. Dice, contador 0, ¿no es cierto? ¿0 es mayor que 200? No, falso. No da ninguna vuelta, chicos, mira. Ninguna vuelta. Claro, ahora, cuando da infinitas, cuando digo eso, por ejemplo, y yo digo contador igual a contador más 0, por ejemplo. Ahí el contador va a ser siempre 0, por ende va a ir entrando. Oli. Hay algunas personas que hablan así y dicen olis de forma infinita, ¿sí? Bien. A ver, otra cosa que podemos probar, mira. Podemos decir contador igual a 1, por ejemplo. Aquí estamos haciendo pruebas con los ciclos nomás para que vean que no siempre va a ser así. Por ejemplo, yo digo... Ahí. Recuerden que se puede colocar así igual, ¿ya? Es exactamente lo mismo. ¿Qué estoy haciendo, hijo? Ahí. Bueno, no puede ser igual más 1. Y no puede ser igual más 1, ¿ya? Porque si no va a quedar siempre como 1. Qué raro, porque es como... Igual más 1. Lo más lógico sería poner igual más 1. Lo que pasa es que si pones igual más 1, es como que tú dijeras es igual a el número positivo 1. Entonces va a ser siempre 1, ¿cachai? Por eso no es tan lógico decir eso. Recuerden que más igual 1 es lo mismo que decir contador igual a contador más 1, ¿ya? Veamos qué es lo que pasó, mira. ¡Fum! Fue rápido, veloz, pero dio toda esa cantidad de vueltas, mira. ¿Qué ocurre si yo pongo otro 0 más? ¡Pup! Listo. Y ya me puedo poner imbécil, digamos. Y empezar a ver, el computador ya está casi muriendo ya. Pero toda la cantidad de vueltas que da... XD. Mira, no sé cuánto es ese número, es muy grande. ¿Ya? 10 vueltas no. Pum, listo. O sea, se puede hacer eso, chiquillos. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Con los ciclos? Puedo usar otras operaciones también, multiplicación, división. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, muy buena pregunta acá. Puedo decir, y a ver, vueltas 100. Contador comienza en 1, ¿ya? Contador igual a contador por 2. ¿Qué ocurre ahí, chiquillo? Mira, qué buena pregunta. Estoy multiplicando la variable contador por 2. ¿Cuántas vueltas da, chiquillo? Sin ejecutar. 50, dicen por ahí. 4. A ver, veamos, pues. Veamos, dice. Comienza en 1. 1 menor a 100. Sí, imprime 1. 1 por 2, 2. 2 menor a 100, sí. 2 por 2, 4. O sea, sigue grabando. 4 menor a 100, sí. 4 por 2, 8. O sea, va a ir 2, 4. O sea, va a ir de 2 en 2, yo creo. O sea, va a dar 50. Yo creo, a ver. No, no van a ser 50. ¿No? Veamos, a ver, pongamos 20. A ver cuánto da. Da 5. 5 vueltas. O sea, se fue ese tema elevando. ¿Qué ocurre si digo contador por contador? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto da ahí? 20, 19. Ahí el contador es 1. ¿Ya? Va a dar infinitas vueltas. Porque va a decir 1 por 1, 1. ¡Pum! Después 1 por 1, 1. Eso. Y así sucesivamente va a valer 1. ¿Ya? Todas esas pruebas sería ideal que usted vaya haciendo en su casa, diciendo, oye, ¿y qué ocurre si el contador lo ingresa el usuario, por ejemplo? Cosa de rara, por ejemplo, que el contador lo ingresase el usuario. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un contador negativo? Veamos, pues, viejo. Cont menos 5, ¿qué ocurre? Va a ir hacia arriba, va a decir, menos 5 es menor o igual a 20, sí, y va a entrar de nuevo. ¿Eh? Menos 5, pum, entró. Veamos con un número como el 20. Va a ir arriba, va a decir 20 menor o igual a 20, sí, entró de nuevo. Contador 200, se fue a la B. Y va arriba, 200 menor o igual a 20, no, ¿a dónde va? Para afuera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el que se usa regularmente en este tipo de ejercicio? Contador igual a contador más 1, para que vaya contando de 1 en 1. Si el ejercicio, no sé, por ejemplo, yo pongo un ejercicio que diga, vaya y muestre los números de 4 en 4. Los primeros 100 números de 4 en 4. A ver, primero 100 números de 4 en 4. 100
contador igual a 1, va a dar X vueltas, pero va a ser de 4 en 4. Y voy a mostrar los primeros 100 números de 4 en 4. Mira. O sea, del 1 hasta el 100, en este caso. No es que sean los 100, digamos, primeros números, sino que del 1 al 100, del 1 al 4. 1, 5, 9, 13, 17, y así sucesivamente, ¿ya? Voy a proponer un ejercicio para que hagan de a 2, ¿ya? Para que hagan de a 2. Créame que el que haga el ejercicio ya maneja ciclos. Y va a decir, profe, ya pasé el ramo, ponga un 7 en todo, porque ya es muy, muy fácil esto, profe, ¿ya? Ahora, pueden buscar en Google, por favor, y ustedes lo pueden buscar, hay una serie que se llama Serie de Fibonacci. O serie de Fibonacci, ¿ya? Es una serie de números matemáticos. Es una sucesión, de hecho. Donde, fíjate, se van sumando, y aquí me voy a ir, digamos, parando mejor para que lo puedan ver. Uf, ahí ya. La serie de Fibonacci, mira, por ejemplo, ahí tenemos, supongamos, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los primeros 10 números de esa serie, pon atención, es la suma del número actual más el que estaba, a ver, ¿cómo así? Por ejemplo, mira, 0 más 1 da 1, ¿sí o no? 1 más 1 da 2. 2 más 1 da 3. ¿Sí o no? 3 más 2 da 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. O sea, va a ir sumando con el número sucesivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pido que hagan? Este ejercicio es complejo, chiquillo. Por eso quiero darlo, porque estoy viendo ciclo y todo. Y el que lo haga, siéntase rígido y rígido al tiro. Pero si no lo hace, tampoco siéntase malo, porque es un ejercicio bastante complejo para lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Es como que estuviéramos haciendo, no sé, pues sillas, ¿no? Y digo, ya, ahora hazte una casa. ¡Oh, pero profe, cómo si estamos viendo así! Viejo, si te haces la casa, soy rígido. Ahora, si no te haces esa casa, no sientas mal, porque estamos viendo sillas, ¿no? Sí. Preocúpese. No, para nada. Porque este ejercicio es bastante cuático. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pido yo? Que el usuario ingrese la cantidad de números que quiere ver de la sucesión. Por ejemplo, el usuario va a ingresar 10. Quiero ver los 10 primeros números de la sucesión de Fibonacci. O sea, el software va a mostrar esto. Los primeros 10 números. El usuario va a ingresar. Digo, no quiero ver los primeros 10. Quiero ver 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los primeros 17 números. Y va a mostrar eso. Ya sea hacia abajo, hacia el lado, da lo mismo, pero que nos muestre. ¿Cómo hacerlo? ¿Vimos cómo hacer ciclos? Sí. ¿Cómo sumar? Sí, también lo vimos. ¿Vimos cómo ingresar datos? Sí. De a dos, chiquillos. De a dos. ¿Qué es lo que no debe hacer? Poner atención. Poner en Google Fibonacci en Python. ¡Oh, bebo! Digo así, profe, lo hice, mentira, no lo hice. ¿Ya? No, profe, es que quiero investigar cómo hacerlo. No. Hagan ustedes, si no lo puede hacer, no, da igual, pero intenta hacerlo. Ver en una hoja cómo usted calcula eso. Ver el tema de los ciclos, cuántas vueltas doy, cómo sumar. Prueba, error. Y cuando llegue a eso, cuando usted apriete play, errores, apriete play, ponga 10 y muestre, sensación de felicidad. Excitación. Y voy a decir, profe. ¿Sí? Ya veo que está listo, ya le decís bien, bacán. Así que lo dejo ahí. Voy a dar media hora para hacerlo y de ahí sigo con los ejercicios, ¿ya? Ya, chiquillos. De a dos. Media hora. La serie de Fibonacci es muy famosa para algunas cosas. Por ejemplo. Profe, ¿cómo era el ejercicio? Chuta, que no sé cómo se puede hacer, pero es como pedir, a ver, sería pedir que el usuario ingrese el número, no el número, la, no, pedir que el usuario ingrese la cantidad de números de la serie de Fibonacci que quiera ver. ¿Cachai? Por ejemplo, esa serie, chiquillos, siempre va a ser esa. Por ejemplo, hasta ahí está, hasta el número 17. Si yo quiero ver el número 18 sería S más S. Y daría el número 18. Mira, el espiral de Fibonacci
se asemeja, de hecho es igual a el espiral de un caracol. A la línea. Es igual, y empieza así, mira. De ahí viene el machito. Y eso en gráfica y en lo que es, digamos, física y todo el tema, se hace con estos números. O sea, esa serie, si tú lo querés mirar, Dios inventó esa serie para hacer la conchita del caracol. O vuelta, es como para ver cómo está formada esa conchita. Entonces con esa serie. Esa es una de las cosas que se hace. Hay otra cosita que se llama fractales. También tiene que ver con la serie de Fibonacci. Ahora, este, digamos, tipo, era un brígido, yo creo. O sea, para pa llegar a esa cuestión y empezar, porque esto es como una base de lo que vamos a ver. Mira, y poner atención aquí, chiquillos, que hay algo importantísimo que quizás no hice mención. En Wikipedia dice, la sucesión comienza con los números 0 y 1, siempre. O sea, debe comenzar con ese. Y ahí empiezan, se suman. ¿No? O sea, puedes definir alguna variable, no sé, que empiece 0, fin 1, por ejemplo, y empezar ahí sumando. ¿Cómo se hace esto? Prueba error, chiquillos. No hay una forma que... Va a ser raro que usted lo programe, apriete y funcione. Ya siempre va a haber algunos errores. O van a ser ciclos infinitos, o van a mostrar una suma que no tiene nada que ver. Ahora, si llega a otra suma, puede crear alguna serie suya. La serie de Giuseppe. Iba a ser otra serie con otro número que sea. No sé, que sume, que multiplique, que divida, no sé. Pero por ahora la serie de Piensen, chiquillos, usen la cesera, no solo para ver pornografía, sino que para pensar también. Les recomiendo en una gira empezar a ver cómo sumar, cómo hacer ese tema, cómo yo logro saber cómo sumar el anterior, cómo guardo el anterior. ¿Será necesario guardar el anterior, profesor? No sé. Voy. No, tiene que ser eso mismo. Muchachos, si usted pone play, ya hizo algo y usted pone play y pone, por ejemplo, quiero ver 10, deben salir esos mismos números. O sea, si salen otros, está mal. Para que no me diga, profe, está bien, no. Tienen que salir esos mismos números. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 21, 24. Ideal que lo haga a 2, o para que lo vayan conversando, digamos. Y estaba grabando, perfecto.